Llegó el momento del Cajatron, la caja fuerte de Santa Juanita Diamond. Mi amigo Ricardo, saludo. Mira, Santa Juanita Diamond, plan de layaway, financiamiento disponible, 30% de descuento en toda la línea de diamantes, sortijas de matrimonio. Abrimos los domingos de 11 a 5 y abrimos los 7 días de la semana. Mira, batería de relojes, perfumería, reparamos prendas. Búscanos en Instagram y en Facebook, Santa Juanita Diamonds. Aceptamos trading en relojes Rolex, diamantes, trading en oro, Santa Juanita Diamonds. Hoy tenemos $200. La última vez que hicimos este juego, la chica se llevó todo el dinero. Y ahora voy por aquí porque le toca a nuestra amiga buena. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina. ¿Y de dónde es usted? De Arecibo. ¿Y usted anda con la clase? Graduando a JDEXIAN 2024. ¡2024! O sea que ya usted está adelantado. ¿Están recogiendo fondos para la clase para el 2024? Sí. Están bien adelantados 2024. Mira, Carolina, escucha bien. Ya tú sabes el número que vas a marcar en la caja, ¿verdad? Sí. Vente para acá, Carolina. Ven para acá rápido. Carolina, tú vienes por aquí, caminando. Toca la mano. Y cuando termine de tocar, ¡ca! Y lo alas duro, ¿está bien? Ok, ven para acá, Carolina. Carolina, ¿qué número es el que vas a apuntar ahí? 32317. Muy bien. Vas a tener 10 segundos para llegar allá. ¿Cómo? Y marcar. Y marcarlo y abrir rápido, ¿está bien? Échate un poquito más para acá, que aquí no hay mucha luz. Ok. ¿Qué pasó? Es que no hay mucha luz. Dime, productor. ¿Qué pasó? No entendí qué año era la clase graduanda. 2024. ¿Y qué edad tiene Carolina? Carolina, ¿qué edad tú tienes? Ella tiene 13 añitos. ¿Hoy estamos a qué? Y hoy estamos en noviembre 7. No la confunda, no la confunda, productor. No la confunde. Carolina, ¿cuál es el número? ¿Cuál es? 32317. Ahí está. Carolina, 10 segundos, lo más rápido que tú puedas. Llega a la caja, marca el número y con la otra mano abre. ¿Está bien? Vas a tener 10 segundos. Miramos a Carolina. Espérate. Ahí la luz está... Échate un poquito más para al frente, Carolina. Ahí. Es que no hay luz. Aquí hay un poquito de luz. Déjame dar un poquito para adelante, Carolina. Un poquito para adelante aquí. Jayce, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, muy bien. Carolina, 10 segundos. 10 segundos. En 3... 2, 1, corre Carolina, corre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ay, Carolina, quítate el vendaje. Carolina no pudo ser. Gracias, mi amor, por estar aquí. Gracias, fuerte el aplauso para Carolina. Y mira quién está ahí, dímelo, Tatín. Tatín, qué bueno verte. Qué bueno verte, Alecito. ¿Estás bien, papá? Todo bien, gracias a Dios. Recuérdate que este domingo de 12 a 2 estamos en el horno, en la Avenida Américo Miranda. Muy bien. Celebrando los 46 años de Tatín. Ya 46 cerrando, años de Tatín. Cerrando ya el ciclo de eso. Mira, yo tengo un paquete de cartas aquí y quiero hacer algo rapidito contigo. Claro, vamos a hacerlo. ¿Esa carta cuál es? El 10 de trébol. El 10 de trébol. 10 de trébol, sí. Vamos a hacer una cosa, ahí lo están viendo. Yo lo voy a poner aquí. Es okay. Más, voy a hacer algo mejor. Sí. Voy a poner ese 10 aquí. Cabe aquí. Ahí. No hay problema. No hay problema. Ahora mira lo que vamos a hacer. Ok. Yo voy a adivinar ese 10 de trébol en el paquete. ¿Que lo vas a adivinar? Lo voy a adivinar. Me está sorprendiendo últimamente, ¿sabes, Tatín? Me está sorprendiendo. Te estoy sorprendiendo. Mira, miramos el paquete de cartas así y abrimos para que tú veas que son distintas, pero la carta tuya va a estar al revés. ¿Al revés? Al revés. Vamos a hacer de aquí. No puede ser. China mondada, mantecado, frosticiado. En algún momento sale al revés tu carta. No. ¿Cuál era tu carta? El 10 de trébol. Pero fíjate lo raro, que estas cartas son azules y esta es ¿qué? Roja. Chequera, va a ver si es su carta. Dará. Ah, caramba, ¿qué pasó aquí? Esta no era. Ah, no, espérate, lo resolvemos rápido. Diga a todo el mundo, China mondada. China mondada. Mantecado frosticiado. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pan, chocolate y café. Búscate la carta que tienes en el bolsillo. ¿Qué? ¡Wow! ¡Increíble!
aplauso para Tatín, para su actividad, Tatín. 787-313-1714. Y el domingo los espero de 12 a 2 en el horno, en el Américo Miranda. Allí conmigo vamos a estar disfrutando. 787-313-1714. 787-313-1714. ¡El aplauso para Tatín! Y en este momento vamos a saber quién es el ganador de la competencia La Gran Receta. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Mira, yo voy a invitar a nuestros amigos que vengan por acá, los participantes. Vengan para acá. Quiero que le den un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Vengan para acá. Vengan para acá, mis amigos. Para que Puerto Rico te conozca, ¿cuál es tu nombre? Ariano Caña. ¿De qué pueblo tú eres? Carolina. Muy bien. Y por aquí tenemos a... José Horta. ¿De qué pueblo, mi amigo? Carolina. Ustedes saben que son los finalistas del concurso La Gran Receta. Mira, la receta de Ariana, que tengo por aquí, resaltó al combinar un sabor spicy con salsas de jalapeño y cayenne ranch confeccionadas entre pan artesanal, 100% carne de res, tomate, lechuga, applewood, bacon, tirita de tortilla con sabor de chili y limón, queso cheddar y un patty de salchicha. Y José, que está por acá, José se destacó su receta al combinar ingredientes tales como pan de Mallorca, salsa de ajo, perejil, pollo crispy, me dio hambre, cebolla, caramelizadas y yuquitas. La selección de ganador se hizo a través del website www.chefselection.com, donde las personas tuvieron la oportunidad de escoger su creación favorita. La receta que recibió la mayor cantidad de votos de parte del público será la ganadora esta noche. Y el ganador de La Gran Receta lo conoceremos hoy aquí en Puerto Rico Gana. El ganador recibirá el premio de $4,000. Y su receta estará disponible en el menú McDonald's participantes. El primer finalista recibirá el premio de $1,000. Pero antes, ¿cómo se te ocurrió esa receta? Cuéntame. Mi receta fue inspirada en la cocina puertorriqueña. El secreto de mi hamburger está en las yuquitas fritas. ¡Ay, las yuquitas fritas! Sí, el pan de Mallorca, el aioli de perejil y de ajo. Y esa pechuga de pollo, que es lo que le da el otro sabor que estamos buscando. Y yo pienso que esa es mi receta ganadora. Muy bien. Y por aquí tengo a mi amiga, cuénteme de su receta. Mira, yo me inspiré en México, mi hamburguesa tiene salsa jalapeño, tiene salsa cayenne, es spicy, tiene bacon, salchicha, tiene todo que al puertorriqueño le gusta. Muy bien, ustedes saben lo importante que es este concurso, porque ustedes ahora, McDonald's va a tener su receta en los McDonald's aquí en Puerto Rico, o sea que ustedes van a ser famosos, bien, sumamente famosos. Correcto. ¿Están listos para saber quién de ustedes dos son los ganadores? Sí. Vamos a ver este video, maestro. Les presento el nuevo sándwich de Chef Selections. Yuca al mojo, una creación boricua y única que combina ingredientes premium y sabores locales. Preparado con yuquitas fritas, una salsa de ajo y perejil, cebollas caramelizadas, applewood bacon y 100% pechuga de pollo empanada en un dulce pan de Mallorca. Descubre tus sabores favoritos en una misma gran receta, solo en McDonald's. Señoras y señores, y el ganador lo es José A. Horta. Que entren por acá Isabel Rovira, supervisora de mercadeo de Arcos Dorados de McDonald's, y Terestella González, decana de la Universidad Ana G. Méndez. ¡Se lo llevó, se lo llevó! $4,000, José Horta. ¡Y $1,000 para Diana! Ellos son, señoras y señores, los ganadores. Que vengan para acá los familiares. Isabel, buenas noches. ¿Cómo viste este concurso de nuestra buena gente de McDonald's? Mira, esto llevamos más o menos desde agosto que hicimos la primera convocatoria de estos 9 estudiantes. Fue una competencia súper cercana entre todos. Salieron un montón de recetas súper creativas. Y la verdad es que se han destacado desde el día 1. Las votaciones estuvieron súper cerca y el pueblo habló. Y José, estamos súper orgullosos y súper entusiasmados de tener tu... Isabel,
Y lo más bonito para mí, lo más bonito para mí es que McDonald's le ha dado una oportunidad única, que jóvenes puertorriqueños tengan la oportunidad de tener su receta en su restaurante. Es algo único, algo especial, y quiero felicitar a la gran familia de McDonald's. Fuerte el aplauso. Gracias. Nosotros. Se llevó $1,000 Ariana. Se llevó 4,000 José Aorta. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Oye, si quieres venir a divertirte y pasarla súper bien, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos. Una carita deliciosa.